La Unión Europea reafirmó al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, su apoyo a la constitución de un Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital compartida con Israel y le urgió a no abandonar el diálogo con las autoridades israelíes. Abbas participa en Bruselas en una reunión con los cancilleres europeos que plantean ofrecer a los territorios palestinos un acuerdo de asociación con la Unión Europea mientras no se alcance un consenso sobre el reconocimiento del Estado palestino. La cita coincide con una visita del vicepresidente estadounidense Mike Pence a Jerusalén y es posterior a la visita a Bruselas del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el pasado 11 de diciembre. Según la líder de la diplomacia europea, Federica Mogherini, la llamada solución de dos estados es la única manera viable y realista de atender a las aspiraciones de ambas partes, palestinos e israelíes, que reivindican a la vez a Jerusalén como su capital histórica. El líder palestino considera que este gesto no perjudicaría la reactivación de las negociaciones con Israel, sino que podría abrir la puerta a la paz y animar al pueblo palestino en este momento crítico. Con información de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.